Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les saludamos con el gusto de siempre en este su noticiario Taxco al Día. Queremos saludar y agradecer en todo lo que vale el favor de su preferencia a la gente que nos está viendo a través de la Internet. Esta magia de la Internet que nos permite llegar prácticamente a todo el mundo. Hemos estado muy contentos con el resultado que hemos tenido con esta transmisión. Prácticamente no existe barrera para que puedan seguirnos, para que puedan vernos, y la diferencia, ¿no?, con otros medios, de que a la hora que sea, pueden estarnos viendo. Hoy estamos a 30 de septiembre, miércoles 30 de septiembre, una emisión más de su noticiario Taxco al Día. Queremos saludar también muy afectuosamente a toda la gente que nos está viendo en este momento en la Unión Americana, que nos están viendo en Guatemala, en Argentina. Sabemos que nos siguen diario. Hay taxqueños, compañeros taxqueños o amigos de nosotros que han estado aquí en Taxco, en Argentina, los de amigos rotarios. En Guatemala, taxqueños que residen ahora por cuestión de trabajo en Guatemala, Nadia y Alicia, su familia, sus papás, un saludo con todo el afecto, con todo el cariño. En Chicago sabemos que también continuamente nos está viendo nuestro amigo y pariente, además, Miguel Cabrera. Gracias, Miguel, por estar viéndonos en Chicago. También en Los Ángeles, California, también muchísima gente nos sigue. Están muy pendientes de lo que está sucediendo aquí en su entidad, aquí en Guerrero, aquí en su municipio, en Taxco. Queremos saludar con mucho cariño a Juan Carlos Meléndez, también, que es un asiduo seguidor de este noticiero. Gracias, Juan Carlos, participas mucho también con nosotros. Y el día de hoy, pues fue un día movido políticamente en el estado de Guerrero, pues ni más ni menos se llevó a cambio el gobierno, iba a decir en 81 municipios, no, en 80. En 80 está pendiente, ¿no? Está pendiente Tixla. Para poder hacer estos comentarios de lo que sucedió hoy, y en algunos casos está sucediendo todavía aquí en el estado de Guerrero, acerca del relevo de gobierno en los 80 municipios, queda pendiente uno, ahorita lo vamos a platicar. Pues vamos a tener una emisión especial el día de hoy. Vamos a estar platicando algunas notas de interés, obviamente las comentaremos con ustedes, pero creo que hoy vamos a de acuerdo a lo que nos está pidiendo usted, querido televidente, que comentemos cómo se dio este cambio, este relevo, qué circunstancias imperaron a lo largo y a lo ancho del estado. Comentaremos por lo menos de los municipios más grandes en cuanto a extensión geográfica. Todos son igual de importantes, me refiero a la extensión geográfica. Y bueno, pues vamos a continuar con ustedes llevando a cabo estos modestos comentarios que, repito, son siempre a título personal. No es la opinión de la empresa, es la opinión personal, pero bueno, finalmente emitimos nuestro comentario para que usted, querido televidente, fije su posición, fije su postura, y finalmente el mejor comentario, indudablemente, es el de ustedes. Para el día de hoy me acompaña, para esta la conducción y el análisis y la discusión, ¿por qué no?, de lo que se dio el día de hoy, me acompaña como todos los días Víctor Hugo López. Gracias, Víctor, por acompañarnos en esta emisión especial que estamos haciendo de Taxco al Día, y también contamos con la valiosa participación también ya de alguien de aquí de casa, el licenciado Wilfrido Martínez Loces. Gracias, Willy, por estar con nosotros. Víctor. No, sí, empezó movidito, ingeniero. Antes que nada, gracias a nuestro público que nos sigue a través de nuestra página de Facebook en esta nueva modalidad que tenemos de enviar videos a nuestra página de Facebook, Taxco TV Espacio Noticias, y vemos que nos ha resultado muy bien. Le generaremos más videos, más información, le agradecemos infinitamente. Y bien, ingeniero, como menciona, una edición totalmente especial. El día de ayer tuve la oportunidad de estar en el Palacio Municipal a la medianoche para ser testigos de esta nueva toma de gobierno a cargo del licenciado Omar Jalil Flores Majul, en donde en un momento cuando presentó a las personas que integrarían algunas comisiones ya, hubo por ahí un regidor que lo cuestionó en el cargo de tesorería. En el cargo de tesorería, eso llamó mucho la atención, causó
cierto nerviosismo, más no molestia. Se revisó la ley orgánica del municipio libre del estado de Guerrero, se volvió a leer el currículum de la persona que quedó como tesorera municipal y pues la conclusión llegó a buen término. Se hizo ese señalamiento que si tenía ya tiempo de residir aquí avecindada en nuestro municipio, se comprobó que sí y siguió la marcha. Estuvo presente el día de ayer también por la noche el expresidente ahora Iván de Jesús Castellanos Barrera con todo su séquito personal que lo ha caracterizado. Estuvo ayer por la noche, nosotros salimos alrededor de las 2:20 de la madrugada de este día y pues eso fue lo que se vivió el día de ayer. Un relevo aparentemente en calma, no hubo mayores manotazos. No, nada más, simplemente esa revisión Es que habíamos comentado, Willy, Víctor, habíamos comentado con la propia tesorera, ¿no? Con la propia tesorera saliente, acerca de que, bueno, con el presidente municipal, hoy ya presidente municipal, Omar Jalil, habíamos platicado, bueno, que finalmente este cambio, esta transición, pues debería llevarse en un ambiente, pues si no de cordialidad, un ambiente de pulcritud, ¿no? Yo creo que finalmente, pues, el que recibe tendrá que firmar por lo que está recibiendo. Claro. ¿No? Claro. Digo, no les toca calificar o actuar. No puede ser juez. Si está habiendo alguna anormalidad, simplemente registrarla en el acta de entrega-recepción y las instancias correspondientes son las que habrán de actuar por consecuencia. Efectivamente, aquí la transición municipal, el cambio de personas en el gobierno municipal, no va más allá que de una toma de protesta. La sanción que pudiera darse derivada del mal manejo de recursos, de la falta de obra pública o del buen manejo de recursos, que esperamos haya sido así y que la obra pública haya sido acorde a los programas federales y estatales, pues la propia autoridad correspondiente se encargará bien de calificar o bien de sancionar a los funcionarios salientes en todos los niveles, porque hay que recordar que es un órgano colegiado el ayuntamiento, presidido desde luego por el primer regidor, el presidente municipal, en base a la ley es un regidor. El regidor presidente. Así es, el regidor presidente, así está en la ley, y serán corresponsables de los actos la tesorera, el secretario, tesorero o secretaria, de acuerdo al caso. El síndico, e incluye también ya al director de obras públicas. Así es. Luego entonces esperaremos al paso de los días, al paso del tiempo, y yo confío. Precisamente hoy comentaba sobre estos aspectos que se dieron a lo largo y a lo ancho de la geografía política de Guerrero, de este cambio que esperamos los guerrerenses sea para el bien. Pero que esto desde luego, ingeniero, queridos televidentes, que esto no quede ya como cultura de que siempre se dice, esperamos que este sea el bueno. Yo creo que todos los gobiernos, todos los ayuntamientos, desde 1822, 1823, 1824, 1825, fíjate a qué tiempo me estoy remontando, son responsables de los actos para los que fueron y han sido y serán electos. La ciudadanía como tal debemos estar siempre conscientes de exigir a la autoridad en turno del nivel de que se trate, cumpla simple y llanamente con la ley, porque no podemos estar siempre esperanzados a que uno fue el malo y otro será el bueno. Todos los gobiernos que han pasado han tenido una responsabilidad frente a un pueblo, y recordemos que vivimos en un ente, en un sistema democrático, en una democracia participativa, una democracia que no se excluye, no se extingue a la hora del sufragio, va más allá. La democracia implica la participación ciudadana en los actos de gobierno. Sí, queda muy claro, Willy. Víctor, yo creo que en ese sentido, pues no nos queda la duda de cómo debe de ser la secuencia. La duda es, ¿habrá las sanciones a quien haya cometido ilícitos? Mira, ingeniero, querido televidente, Víctor,
Desde que asumió la presidencia de la República el licenciado Enrique Peña Nieto, dijo al pueblo de México que habría de iniciar con una serie de reformas estructurales que cambiarían el sentido y la aplicación de la ley en el país. Hoy estamos viendo que, desde luego, con la inconformidad de la izquierda, con la inconformidad del centro, pero finalmente son reformas que tendrán un alcance porque son de orden constitucional. En la praxis hemos visto, hemos sido testigos los mexicanos, de donde se ha aplicado la ley, caso de un expresidente municipal en el Estado de México, Naucalpan. De Naucalpan, ya lo dijeron, yo no lo quería mencionar, pero ya lo comentan ustedes, en base a ese actuar que desgraciadamente no queremos, o sucedió en aquella entidad federativa, no queremos que suceda en la nuestra, se aplicó la ley, y no porque sean las reformas estructurales, la ley desde siempre debe de aplicarse, porque esa es la eficacia de la misma, si no fuera letra muerta. Son válidas efectivamente todas y cada una de las leyes, aquí lo platicaba yo hace algunos programas, pero la eficacia de las mismas, de las reformas o de las no reformas, debe ser aplicada a quien desde luego ha hecho mal uso de la administración municipal, estatal o federal o del orden que se trate, porque finalmente son recursos que son no de los particulares, los recursos que se manejan son de la sociedad, son recursos públicos que desde luego están protegidos por las leyes. Y no queremos en este momento hablar de una impunidad o de un evento en el cual no quiera o no se deba o no vayan a aplicar la ley. Yo creo que el órgano de gobierno debe aplicarla, y no tan solo a los responsables en este municipio, sino en todos y cada uno, donde se haya infringido, donde haya habido mal manejo de los recursos, donde haya habido ilícitos que constituyen delito, el enriquecimiento ilícito. Pero aquí hay alguna circunstancia, y retomaremos la entrevista que tuvimos con la señora tesorera municipal, bueno, con la extesorera municipal, la contadora Elvira Serrano Rodríguez, que amablemente atendió una invitación que le hizo a la empresa para estar aquí el lunes por la noche, en donde hacía señalamientos, creo, Willy, Víctor, bastante, bastante delicados. Por mencionar solamente algunos, y que sea el tema a discutir, no existe, o al menos ella no lo tiene, siendo o habiendo sido la tesorera municipal. No tiene en sus manos la propuesta de inversión de la pasada administración. Es decir, ni del primer año, ni del segundo, ni del tercer año. Luego entonces, ¿cómo puede saber si ella, que es la o fue la tesorera, no tenía conocimiento del monto que se iba a invertir en obra pública? No tenía conocimiento del número de obras que se iban a llevar a cabo, no tenía el conocimiento de cuántas obras sí se llevaron a cabo y cuántas obras no. Decía ella, de los 3 años, ¿eh? Y ahí, digo, el Coplademun, pues es directamente responsable a nivel estatal de no haberles exigido Año con año, o sea, no, inclusive hay términos, hay fechas terminales. Claro, claro, son fechas para fatales, son términos fatales, no en pasó, los que debe de cumplirse. No pasó, vino el segundo año, no se hizo, vino el tercer año, ya acabó el tercer año. Es la fecha en que la tesorera no tuvo conocimiento qué se iba a hacer con ese recurso. Fíjate qué delicado, ¿eh? Estamos hablando de la inversión de 3 años. La señora tesorera o extesorera también hacía el comentario de que ella se le excluyó en el manejo de la chequera. Que ya no la manejaba ella. Ella se desligaba. Incluso mencionaba la nómina. No, la nómina no tuvo conocimiento. No distribuía ella el recurso para la nómina. Parque vehicular,
desconocen dónde se encontraban las unidades vehiculares. Todo eso, ¿qué va a pasar? Digo, la gente de a pie, como nosotros, que estamos aquí, usted que nos está viendo, finalmente con nuestros impuestos opera el ayuntamiento municipal. Desde luego, los tres órdenes del gobierno. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué seguir con esta situación? Realmente, pudiéramos pensar que es hasta una burla para la ciudadanía, independientemente si se actúe o no se actúa. Eso no nos corresponde a nosotros. Hay órganos, órganos a los cuales tienen destinadas ese tipo de acciones, pero no ha pasado absolutamente nada. No, no pasa nada, y como nos comentaba nuestro amigo precisamente Juan Carlos Meléndez desde Estados Unidos, dice, en Estados Unidos sí se aplica la ley, en México desafortunadamente no. Sin más, en el pueblo, los gobernantes han hecho lo que han querido del pueblo, no se le castiga a nadie, salen impunes, terminan su periodo y se van. No se les vuelve a ver por la ciudad en bastante tiempo. Sin embargo, también, licenciado Willy, creo que las mismas leyes, las mismas normas tienen lagunas. Que entonces por ahí pudiera ser que por eso no se aplique la ley correctamente. Mira, ingeniero Víctor, si bien es cierto que algunos ordenamientos tienen lagunas, también lo es que hay ordenamientos que suplen esas lagunas. Aquí la situación es que desgraciadamente no se ha aplicado la ley con o sin lagunas. Para tres años... ¿No hay la voluntad política? Exacto, la voluntad. Tres años de gobierno, así nos los han mostrado. Así como en este municipio, seguramente en muchos, y esto es consecuencia, desde luego, de quién estuvo al frente del gobierno del estado. Hoy vemos con tristeza cómo también está terminando el gobierno estatal. Y también el boquete financiero. Y el anterior gobierno, qué consecuencias trajo, y hoy las estamos viviendo. Aquí cabe una pregunta. ¿Qué hizo el Congreso local, la legislatura pasada? Porque lógico es que se dieron cuenta y supieron desde el momento mismo en que los ayuntamientos recibieron en tiempo y forma las participaciones a que tienen derecho. ¿Qué hicieron las autoridades en el orden financiero del gobierno del estado? Y me atrevo a decir, ¿qué pasa en el orden federal? Porque las participaciones federales, vamos a mencionar el ramo 33, hoy estamos dando cuenta de lo que se dice o de lo que se alcanza a escuchar, del decir simple y llanamente del pueblo, ¿a dónde está la obra pública? Con esto, yo pienso que está obligada hoy y como siempre, las autoridades de veras a aplicar esos ordenamientos que rigen la vida fiscal, administrativa y política de los municipios. Ya no podemos estar bajo aquel ente popular, pues ya vendrá otro que no robe. O qué bueno que ya se fueron los que robaron. Eso desde luego debe desterrarse. Ese es un mal que ha venido enfermando a las nuevas generaciones. Estamos buscando el menos peor. Esa, efectivamente, siempre se dice, hay que votar por el menos peor. El menos peor. El menos peor, Y es un vicio. Es un vicio porque al final los ciudadanos tal parece que aceptamos que te roben es con la esperanza de que el próximo no lo hará. Así o es. Que robará menos. Y que en unos cuantos periodos desaparecerá ese vicio y esa corrupción. Caemos en una utopía. Así es. Hablaba yo precisamente de la no extinción de ese derecho que tienes en la democracia, ¿no? Que no se extingue aquella obligación, que la obligación está presente. Luego entonces, también los ciudadanos tenemos culpa de lo que acontece, porque la ciudadanía a veces calla. Es pasiva. Es pasiva. Y no con esto quiero decir o justificar lo que fuera de todo orden, a hoy en día vemos las manifestaciones que son simple y llanamente para agredir.
que son fuera del marco de la ley. Con esto no se está coartando, no quiero decir que se cuarte el derecho de manifestación, no, al contrario. La sociedad debe manifestarse en los cauces y en los cánones que la propia ley señala para el efecto. Hay que hacer uso de esos derechos a que tenemos, de ese privilegio, de esa prerrogativa que tenemos como ciudadanos para que esto ya no suceda, pero no suceda en una forma tajante. No tener la esperanza vaga, utópica, ojalá que el siguiente no sea así. Yo confío en que esta, por lo menos los jóvenes que hoy asumen esta responsabilidad gubernamental en el municipio, tengan esa visión, tengan esa claridad de la aplicación de la ley nada más. No, no tienes más que aplicarla. Y cuando un funcionario te falla, pues simple y llanamente... A ver, pero aquí hay algo... Perdón. No, adelante, adelante. Hay algo interesante antes de ir al corte y regresando, lo comentamos. Vinieron hace unos días varios regidores también a hacer una denuncia pública en contra del presidente municipal. Hoy, bueno, el lunes estuvo con nosotros una funcionaria de primerísimo nivel, de la administración municipal, en la misma circunstancia, a denunciar las malas acciones y los malos manejos por parte de Iván Castellanos Barrera. Inclusive, responsabiliza a Iván Castellanos, Antonio Navarro, y a Raúl Burgos y a Fernando Serrano Nava. Lo responsabiliza de alguna circunstancia que pueda suceder de seguridad en contra de ella o de su familia. Son situaciones delicadas. Sin embargo, tanto los regidores como la funcionaria en mención, ¿por qué? ¿Por qué hoy? Ahorita regresamos con eso. Vamos a un corte comercial. Importante. No le cambie, en un momento regresamos.